Bueno, pues después del maquillaje, vamos a coger una paleta de estas que tienen varios tonos para hacer correcciones. Y yo voy a usar, a mí me gusta para la zona de las ojeras, me gusta mucho usar el tono este rosa. No sé, parece como que me camufla un poco el tono así, un poco morado de la ojera. Bueno. Pues vamos a aplicarlo aquí, justo en la ojera, con el dedo anular, que es el que tiene menos fuerza, y lo vamos difuminando. Bien. Y hacemos lo mismo con el otro ojo. Bueno, ya están las dos ojeras un poco camufladas, y también voy a aplicar un poco en esta zona de aquí. Y todo lo que sea hundimiento, como yo digo, pues lo que vamos a intentar es que salga hacia afuera. Esto, por ejemplo, también, la persona que tenga esto hundido también, como yo, debajo del labio, pues lo mismo. Aplicamos un poco y ya está. Ahora vamos a afinar un poco la nariz. Y para eso yo voy a usar este tono marrón, porque uno ya ha venido de la playa, han pasado varias semanas y como que el moreno, estoy todavía morena, pero el moreno de playa se ha ido. Entonces no voy a coger un tono, tenemos que ir acorde con nuestro color. Voy a coger un poco y en los laterales de la nariz, aquí y aquí y también aquí. Subiendo un poco en la punta. Y difuminamos. Ya queda como veis, un poco más disimulada. Vamos, bueno, disimulada. Un poquito más estrecha y repingona. Bien, ahora vamos a fijarlo todo, el maquillaje y las correcciones que hemos hecho, que han sido pocas, no han sido muchas. Yo voy a aplicar estos polvos que me encantan. Si alguien quiere saber, no me gusta hacer publicidad, pero bueno, puede ser que alguien me pregunte, son del Mercadona, ¿vale? Entonces se llaman polvos de sol. Y puedes mezclar el color oscuro con el claro y se queda muy bien. Pues entonces cogemos una brocha gorda, lo revolvemos, soplamos y polvoreamos toda la cara. Se ve revolotear. No sé si lo apreciáis, pero yo lo veo con las luces que tengo aquí. Bueno, no olvidéis el cuello, nunca. Y si lleváis el pelo recogido, las orejas. Yo en este caso no, porque el Lu es de Danna Paola, que ya veis que lo lleva suelto. Muy chica esta mona. Muy buena, muy. Yo creo que ha sido una toma falsa. Muy mona esta chica. Lo he dicho al revés. Puf, bueno, que. Bueno, me voy a pasar ahora a las cejas. Las cejas, no sé si habéis visto. Quien me esté viendo ahora mismo más vídeos sobre mí. Es una cosa que no me gusta tocar mucho. Me encantaría saber hacerlo perfecto, que se me quedaran perfectas, pero si no lo sabes hacer bien, queda muy, muy artificial y a veces puedes parecer un trabelo, sí, si no lo haces bien. Entonces yo lo voy a hacer lo más discreto posible. Yo lo que aplico es una máscara de pestañas transparente. Que es lo que hago es fijarlas para que no se muevan en todo el día o en toda la noche. Pues ya está, esto se queda quedan fijadas y bueno, ahora después cuando se sequen
Si tengo que hacer un retoque, pues con un lápiz de ojos o un especial de ceja, el que quiera yo con sombra, rellenamos unos poquitos huecos. Pero intentar ponernos las cejas como otra persona, os digo sinceramente que es muy, muy difícil y se nota. Por mucho que queramos, se nota, por muy bien que lo hagamos, porque uno tiene su forma de la cara, tiene su ceja, nacido con esto, y por mucho que quieras cambiar, se nota. Así que hay que ser un poco más natural. Aquí lo que yo explico es el look que lleva ella, pero en una transformación hacia ella. Bueno, vamos con la raya de los ojos, el Eyeliner Light. Fijaros, ni la lleva muy gorda, ni la lleva muy finita. La lleva en término medio y el rabo una cosa normal que termina justo en el rabillo del ojo. Pues nada, vamos, os voy a enseñar cómo la lleva. Empezamos maquillando, vamos desde el lagrimal. No sé si lo veis bien. Seguimos la línea de las pestañas. Está costando un poco porque se me está gastando y está un poco seco ya el Eyeliner Light. Ya me está diciendo compra otro. Este ya está un poco seco. Bueno, pues miramos bien para que estén los dos iguales, más o menos. Y ya está, no tiene más historia. Bueno, estoy aquí, me veis un poco más cerca, yo creo que casi mejor. La raya de abajo también la lleva pintada muy finita, flojita, no muy, muy marcada. Y la une un poco con la de arriba. Este ojo ya lo he hecho y ahora voy a hacer este para que lo veáis. Fijaros, voy a subir para arriba, que si es que no puedo mirar que en el espejo, para los dos lados. Bueno, ahora fijaros cómo lleva las sombras en los ojos. La verdad es que en la foto nunca se aprecia lo suficiente bien, pero me he dado cuenta que lo que lleva es sombra negra en lo que es justo encima de la raya que hemos hecho y un poco por lo alto, siguiendo la misma raya del Eyeliner Light, haciendo un poco de piquito. Eso con sombra negra. Yo voy a coger esta para que lo veáis que es negra. Y lo voy a hacer con este pincel. Pues nada, cojo la sombra y voy a ir siguiendo justo la línea y un poco por encima de donde hemos hecho el Eyeliner Light. Y aquí, en el rabo, lo mismo. Con este párpado vamos a coger una sombra neutra que yo he utilizado y la voy a aplicar en todo el párpado con esta brocha. Ahora aplicamos la máscara de pestañas.
pestañas de la inferiores. Ahora voy a pasar al colorete. Yo voy a usar este rosita y me lo voy a aplicar aquí en los cachetes. Aquí. Vamos con los labios. Los lleva rojos y primero los voy a perfilar. El perfilado hay que hacerlo muy, muy suave, que apenas se note. Y hacemos unas rayas para que nos dure más. El pintalabios que voy a usar va a ser este y lo voy a aplicar con el pincel. Bueno, pues aquí tenéis el maquillaje de Danna Paola. Me voy a acercar. Es muy sencillito, no tiene mucha historia. Y bueno, ahora voy a terminar con el pelo, que ya habéis visto cómo he hecho las ondas. Simplemente retocar un poco el flequillo y no tiene más historia. Bueno, simplemente por último he mordeado un poco el flequillo, le he echado laca. Y bueno, voy a alborotar un poco, así, voy a desalmar. Sigue de más suelto. Y este lado lo lleva metido por detrás de la oreja. Yo, para que no se me escape, voy a pillarlo con una horquilla. Ahí está. Y bueno, yo creo que ya está. Se ha quedado perfecto. Y bueno, espero que haya gustado este look. La verdad que a mí me ha gustado mucho. No me hubiera imaginado haberlo hecho de ella, pero se me ocurrió un día al ver una telenovela de ella y digo, bueno, pues voy a hacerlo. Y nada, que me podéis dejar vuestras peticiones, lo que queráis, si queréis que haga luz de otra famosa o otro luz de otra cosa, hago lo que vosotros me pidáis.